Esta vez vamos a hablar del ave más inteligente del mundo, así es, los cuervos. Pueden hablar e incluso cantar, ya que tienen en su repertorio hasta más de 100 vocalizaciones. Así que no solo pueden imitar el canto de otras aves, también pueden imitar tu voz. Como dice el comercial, aún hay más, ya que no solo eso, también pueden trabajar en equipo para conseguir comida. O sea, se ha llegado a ver cómo entre dos dejan sin huevos a otros pájaros. O sea, sí, les roban los huevos de los nidos a otros pájaros. Quizás te preguntes cómo chingados lo hacen, pues uno va y molesta a los padres y llama su atención para alejarlos del nido, el otro llega y se come sus huevos. A lo mejor también te has preguntado por qué ellos tienen la fama de ser de mala suerte. O también quizás te preguntes por qué están relacionados con la muerte y pues de la forma de que trabajan en equipo con los lobos, pues puede que sea una de ellas. Es que estos cabrones son como radares para los lobos, o sea, los cuervos van y buscan presas para los lobos y después los llaman y ya que van los lobos, los cazan, pues todos comen juntos. Así que sí, estos cabrones trabajan en equipo porque les conviene. Así que si un día te encuentras solo y empiezas a ver que muchos cuervos están haciendo escándalo, si hay lobos, quizás te ubicaron como una presa fácil y es tiempo de que te dé miedo. Y bueno, también durante la Primera Guerra Mundial, lo que pasaba es que, como son tan inteligentes, se dieron cuenta que cuando habían soldados de dos lados cerca, normalmente siempre terminaban un montón de muertos y pues para ello era comida. Entonces, solito los cuervos se ponían y se esperaban arriba o cerca de donde se ubicaban todos los soldados, donde estaban a punto de empezar a, pues, a combatir entre ellos, solamente para esperar a ver cómo se morían y después se convertían en su banquete. Así que no era que predicieran la muerte, sino que eran buenos deductores, o sea, decían, o sea, estos cabrones de que van a morir, algunos van a morir, y pues de que voy a tragar, voy a tragar. Y por eso quizás tienen esa fama de predecir la muerte o ser mala augura, o ¿cómo se dice? No sé, pero, o sea, que predicen la muerte o que llaman a la muerte, pues en realidad sí y no, sino que, o sea, ustedes hagan sus conclusiones, pero estos cabrones son bien listos.